buenos días, soy Nekonome99, voy a ser el doblador a partir de... Bueno, doblador, el que pone la voz a partir de hoy, bueno, hoy, este vídeo. Este vídeo iba a poder ser planeado para Navidad, quería subirlo cerca de los Reyes Magos, por eso ahí he puesto los regalos. Quiero enseñaros cómo hacer los regalos, es muy fácil, es decoración y no es muy difícil. Primero empezaremos haciendo un cuadro de 6x6. Rojo, bueno, rojo, ya veremos cómo se hace. También podéis hacer empezar de otra forma, pero voy a enseñaros de otra forma. Es facilísimo, es decir, no es como hacer un pixel art, sabéis lo que es. Y bueno, esta es la tercera vez que intento grabar el vídeo y por problemas técnicos no he podido. Bueno, bien, empezamos construyendo los tres pisos de cubos rojos. Pueden ser más pisos, digo, a cubos, como dije ya en un el primero tutorial, juraría que fue en el tutorial. Bien, como veis, antes no pensé si me iba la mano, fue un error mío. Ahora lo he hecho que salga. Y bueno, ahora tenemos que hacer lo blanco. Lo blanco simboliza el papel, realmente lo que es. Bueno, eso blanco que tiene los regalos. Ahora mismo no me sale la cinta, eso. Aparte de decoración, como sabéis, un regalo contiene una sorpresa y cada cosa, cada regalo que he hecho tiene sorpresas y variadas. Incluso se me han ocurrido nuevas formas de hacer regalos. Serían buenísimas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el vídeo. Sería ya con la nueva actualización 1.0.1. Sinceramente no sé cómo ha vuelto a la 1.01 porque yo empecé a jugar con la 1.7.3, pero bueno. Seguimos con esto. Eso que tenemos que ahí es de decoración, es el cordón, lo que tiene encima. Ya sabéis, eso que tiene encima. Perdón si soy así un poco ahora sin saber nada, pero es que ya llevo casi 20 minutos intentando grabar el sonido y lo siento. Espero que esta sea la definitiva. A ver si ahora tendré que hacer una nueva. Y seguro que no me entendiendo muy bien, porque... Bueno, voy a enseñar qué hace el rojo. Si os fijáis, podéis ver algo que está dentro del rojo. Pulsaremos la palanca. Y como veis, no funciona. Tenéis que pulsar la palanca de una forma diferente. Pulsar y pulsar. Bien, ¿oís eso? Interesante, a que explota, ¿eh? A que mola. Bueno, es eso, sorpresa. Bueno, vamos a ver este lila. Es interesante. Bueno, veis que no es realmente un cuadrado. Pulsaremos. ¿Oídos eso? Toma, para llegar a Nether. O al infierno, como algunos lo llaman. Cerramos. No os voy a enseñar cómo se hace, pero es muy fácil. Un azul, ¿qué tendrá el azul? Vamos a ver. Como veis, agua. Interesante, ¿eh? Y este siguiente es amarillo. Amarillo, no tenemos nada amarillo en el juego, ¿no? Bueno, como veis, está hecho de acero y de oro. Fue por lo que hay dentro, ya os explicaré. Como veis, hay lava. Lava. Entonces la lava y la lana no se llevan bien y se queman. Es normal. Entonces, bueno, no se quita, pero eso se puede quitar, es fácil. Bueno, lo voy a intentar enseñaros cómo... Como va lo que se rompe la lana, pero seguramente no funciona. ¿No veis? No funciona. Os vuelvo a decir que este vídeo lo tengo grabado de antes. Ya sabía que no funcionaba, pero bueno, funcionaba. Perdón si no se me entiende. Bien, ve, como veis, realmente la lana se quemaría. Porque arriba, veis el lazo de arriba, tiene partes de lana. Si os fijáis, porque antes se dice este regalo de lana, pero fallo. Se me quemó todo. Bueno, termino con esto poniéndolo y no se va a quemar en el vídeo. Bueno, esta es la mejor de todas. Ahora cambiamos de día, no uso tu manite. Normalmente yo pienso que eso es usar trampa en el juego y no lo suelo usar. Bien, como veis, no tiene lazo. No tiene lazo porque el mapa que me descargué para hacer esto estaba en lo más límite del sitio y no se podía hacer. Como habéis intentado poner un bloque, ¿no? Pues veis... Parece normal. ¡Mirad! Una puerta. Pues bueno, es una especie de casa. Ya veis. Es muy
de decoración y al menos hay gente que incluso no podía saber que es una casa. Pero es normal, si es una puerta, es una casa. Bien. Aquí termina más o menos el vídeo y quería deciros... Bueno, quería enseñaros... a poner los tenetes, perdón. Es que uno no se acuerda del vídeo. Pero es fácil, es fácil. Aquí hemos dejado un hueco muy pequeño, pero el otro, os voy a decir que estaba mucho más cargado de tenetes que este. Este ha sido... No voy a hacer usar los... Eso que estoy usando ahora mismo. Es que no me sale el nombre. Para... Porque, bueno, es mucho lío. Solo os pondré en plan... Bueno, es mejor que lo hagáis desde lejos. Que no os den la cara a los tenetes, sinceramente. Que si no... Bueno, a no ser que seáis invencibles, moriréis. Bien. Ponemos la palanca o lever, como os queréis llamarla, porque... Antes jugábamos en inglés. Y bueno, ahora sí. Ahora sí que termina el vídeo. Ahora os diré, bueno, os diré un mensaje que es normal. Siga. Feliz año, sí. Hace ya un año que no subo ningún vídeo, sinceramente. Bueno, ahora es cuando me voy a mi casa y no sé. Y me duermo, sinceramente, es lo que voy a hacer. Pero bueno, gracias a todos por verlo. Gracias al servidor Minecraft Cube por acogerme, sinceramente. Por la página Mundo Minecraft, que sois los mejores. Y os dedico este vídeo a todos vosotros, porque soy así de guay. Bueno, adiós y... Bueno, hasta el siguiente vídeo.